Bueno, nos encontramos en el puerto de Cesarea, construido o reformado o llevado a la forma moderna para la época por Herodes. ¿Y por qué venimos hasta aquí? Por algo demasiado grande. Algo demasiado importante. Un mensaje que todos los que están haciendo el trabajo para la nueva era lo tienen que tener muy en claro. Y que si no pueden venir hasta aquí, como me lo han hecho hacer a mí, vengan aunque sea a través de las cámaras. A mí me hicieron venir hasta acá, ir a vivir en Roma, estudiar todo el origen del cristianismo, toda su evolución, todos los sistemas, todo lo que ha pasado para que el cristianismo llegue a donde está, para que con ese estudio pudiera trabajar en la expansión de la metafísica, como ustedes ven que se ha hecho. Y este es un punto angular. ¿Por qué? Porque aquí, en Tierra Santa, este es el puerto de Cesarea, que atiende a Jerusalén y atiende todo Tierra Santa. Una vez que Jesús terminó todo su ministerio, los apóstoles ya tenían que salir y difundir el mensaje del Cristo por el mundo entero. Fue este puerto donde vinieron a tomar barcos para ir a diferentes puntos de la tierra conocida para aquel entonces. San Pedro, San Pablo y una persona que casi nunca nombran, Santa María Magdalena, que fue la que expandió el cristianismo en Francia. También Santiago Apóstol. Todos vinieron aquí a este puerto a tomar barcos. Y óiganme lo que les voy a decir. Eran unos desconocidos. Hablando de un desconocido, que era Jesús, en tierra desconocida, que eran los lugares a donde fueron, y todo el mundo les creyó. Esto es memorable, esto no se ha visto nunca. Igual como nos ha tocado a nosotros ir a tierras desconocidas por toda América, por toda Europa, hablando de una enseñanza desconocida que es la metafísica, a gente que no conocemos y nos han creído. ¿Por qué? Esto solamente se logra con el poder de un Cristo. Con el poder del Cristo, con ese Pentecostés, no el que se realizó solamente allí, en el cenáculo, donde por primera vez vino el Pentecostés, sino el Pentecostés permanente que tiene que haber en cada estudiante de la luz, de hablar lenguas y de hacerse creer, aunque no conozca a nadie, aunque no sepa en qué tierras está pisando, dando este mensaje. No le estoy dirigiendo estas palabras a esos que se creen que van a ir a dar la enseñanza en lugares donde ya está. En lugares donde hay grupos, donde se hacen congresos, entonces vienen y quieren hacer congresos, quieren abrir grupos. ¡No! Eso lo hace cualquiera. Eso no lo ha hecho mi persona nunca y le pido a ustedes que no lo hagan. Donde hayan grupos, donde haya enseñanza y no vayan. Vayan a donde no hay la enseñanza, porque los cristos de toda la humanidad tienen que ser despertados. Y este trabajo solamente se va a hacer cuando vayamos a lugares desconocidos, con gentes que nunca han escuchado este mensaje y se les dé. Y son tres objetivos básicos. Darle a conocer las leyes universales
principalmente el mentalismo, que todo es mente y causa y efecto, que es la ley de karma. Segundo, el Cristo interno, que sepan que tienen un alma que puede responder, darles toda la inteligencia, toda la salud, toda la armonía, todo el amor, toda la paz. Y tercero, los siete rayos, que son los siete aspectos de Dios, haciendo hincapié en la llama violeta del perdón. Y así como estos apóstoles de Jesús salieron de este puerto, siendo unos desconocidos, a tierra desconocida, con una enseñanza desconocida, y le creyeron, así ustedes también tienen que salir, siendo desconocidos, a una tierra desconocida, llevando una enseñanza desconocida, y que todo el mundo les crea con el poder de sus decretos, de su fe y de su pureza. Señores, este es el gran mensaje de este puerto aquí. ¿Y por qué la conexión? Porque la última vez que se hizo eso fue en la era de Piscis con los apóstoles. Y la próxima vez que se está haciendo es después de 2000 años con esta enseñanza de la metafísica. ¿Y quiénes son esos apóstoles? Son ustedes, no son otros. Así de sencillo y así de responsable es todo eso. Pero no se preocupen, que como dice el niño de las maravillas, él sabrá llevar las cargas. El Cristo sabrá cómo hacer para que ustedes puedan hacer este trabajo. Pero para esto necesitan estar unidos, tener amor a sus hermanos, cumplir con las tres joyas, con el Dharma, que es la enseñanza, con el Sangha, que es el grupo, y con el Buda, que es el facilitador. Porque esto no se va a hacer en desorden, el cristianismo no se hizo en desorden. Ni nada que se aprecie en esta vida trabaja en desorden, porque el organismo ejemplar es el cuerpo. Un cuerpo no puede andar sin cabeza. La mano no puede decir que ella va a gobernar ni el pie, ni la oreja, ni la nariz. Quien maneja es una combinación de cerebro-corazón. Y la cabeza está encima del cuerpo. Métanse eso en la cabeza. Habrán anárquicos, habrán quien piense lo contrario de esto. No importa, que piense lo que le da la gana. Pero quienes van a hacer el trabajo son los que están en orden divino. Les guste o no les guste. Porque aquí salieron con una cabeza, que era San Pedro. Y por si acaso, y me perdonan si no están de acuerdo con lo que voy a decir ahora, digo, algunos estudiosos, porque los que no son muy estudiosos les va a dar igual lo que les voy a decir ahora. Muchos piensan que el cerebro, el que verdaderamente sabía y de verdad, el que le dio formación, estructura al cristianismo, fue San Pablo. Pero Jesús dejó a San Pedro y hasta el mismo San Pablo tuvo que inclinarle la cabeza, porque orden es orden, disciplina es disciplina, y miren que no les ha ido mal. Han pasado 2000 años. Y ahora es que hay cristianismo para siempre, porque no va a ser abolido con la entrada de la nueva era. Cuidado esos New Age que hay por ahí, que yo no estoy de acuerdo con ellos, diciendo que el cristianismo es de la era pasada. No, señor. Mientras más nueva era seas, más cristiano, poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús, tienes que ser. Acuérdense, pues, de este puerto por donde salieron estos apóstoles. Ustedes busquen su puerto y busquen sus tierras que conquistar.